Cuidado, que es frágil. Sandra Cires. Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires. Ay, estoy emocionada. Ay, ¿cómo les explico? Es que vamos a tener un nuevo integrante en la familia. Y miren hasta dónde hemos venido a buscarlo. Miren esto. Esto es campo. Mañana es el cumpleaños de Mía y lo que más ella ha pedido en el universo es: yo quiero tener un perrito, quiero tener un perrito, quiero tener un perrito. Y mi hermano me dio esta dirección. Ya yo estoy aquí esperando por él. Yo espero que aquí de verdad hayan perros. Bueno, de lo que sí estoy segura es que hay caballos, vacas, hemos visto de todo. Yo creo que ese que viene por ahí es Pipi, porque por aquí no pasan autos. Tiene que ser él. Yo soy muy desesperada, estoy ansiosa. Yo quiero entrar por la finca a recoger el perrito. Sí, ese es Pipi. Ay, me estoy emocionando demasiado. Ay, qué bobería me cae. Estoy muy alterada. ¡Qué aspiración tengo! ¡Ay, no sabes! Coger el perro. Estás lista, mami, para escoger el perrito de tu hermana. Mira, Pipi, para acá viene el pastón. Mira, mira, ahí viene que se pela. Y detrás de él vienen todos los perritos después. ¡Ay, viento! Son tan chiquitos. Mija, eso debe ser los padres y la madre y todo eso. Ah. Claro. Oye, ¿cómo está la cosa, compadre? El video. Ya yo le dije a Mía, Tata, que va a estar difícil de superar este cumpleaños. Sin muchos regalos buenos. Ay, el señor lo trae en la mano. Ay, perrito, me ¿cómo está la cosa, compadre? ¿Esta es la familia? Sí. Ay, se está chiquitito. Ay, hay que bañarme, compadre, porque yo la bañé, claro, pero tú no, que voy, que no voy ahora, que voy y apunté. Muchacha, Sandra, eso no va a ser para ti. Ay, pero es que está bonito. A ver, voy a ver lo que tú decías, que los perritos acaban de hacer, huelen a lechita en la boca, ven. Ay, mi amor, ya yo te amo. ¿Y podemos saber cuál es la mamá y el papá? La mamá esa que también lo dijo. Mira la mamá, Sandra. La familia, entera. Pero el papá ahí. Oye, pero tú me das permiso para darte el padre más chiquito que la madre. Mira, mira tu bebé. ¿Qué tan lindo esto? ¿Qué tan lindo? Mira, mami, pero deja que mira. Y el agua y todo. Mira. Ay, sí le gustó. Gracias. Mira, él tiene que ir para mi casa porque esto es sorpresa para mí. Tú dices que estaba grandísimo. Mira el chiquitito que está. No, es una cosa. Mira para mi mano. Mira para mi mano con respeto. Esta sí está, no te preocupes, que te vamos a cuidar. Vas para una casa donde te van a querer mucho. Sí, mucho. Hay que ponerse de acuerdo para qué casa se va el perrito hoy. Para mi casa. Pero, Jarolín. Mija, porque Karim, tú no sabes cómo se va a llevar con la perrita. Hay que darle un tiempo a que se adapte, ¿verdad? Se puede quedar en mi casa. En casa de Pipi no se puede quedar porque Mía no puede saber nada. Se queda en mi casa hoy. Hoy yo duermo con él. A ver, ¿cómo vamos a ponernos ya de acuerdo? ¿Cómo le vamos a dar la sorpresa a Mía cuando se despierte? La idea mía es dárselo en un paquetico, pero acaba de despertar que la gente está así como que todavía que no saben ni que está María. Ahí dárselo y decirle: este va a ser el regalo más épico que te van a dar en toda tu vida. ¿Y el nombre se lo va a poner a ella o se lo ponemos nosotros? Bueno, deberíamos darle alguna idea. Le decimos que es que le vamos a dar el nombre a ella, pero le soltamos idea. Pipi, pero qué buen papá tú eres. Ay, vamos a empezar a poner sentimental. Ojalá me hubieran regalado un perrito como chiquito. Ay, qué es. No, es que no nos dejaban tener. Ay, ojalá los papás dejaran a todos los niños tener mascotas. O animales, claro. Mira, Megan, ¿cómo está? No, ella está en lo que... Pero es que oye, le... oye. Ay, le arranca la oreja. Está alimentado, qué fortaleza. Es hembra. Ay, qué chiquiti que está, Dios mío, qué lástima me da. Ay, me gustó, me gustó, me gustó lo que pasó. Jarolín, te hago entrega oficial de la perrita sin nombre. Es más, dejen dicho en los comentarios qué nombre le podríamos poner. Yo digo que Moa. Yo hoy la voy a llamar Filiberta. Por hoy. Ay. Por hoy. Vamos, Filiberta. Vamos. Moma. Es que estoy pensando usar las M de Mía y de Mega. Pero deja dicho en los comentarios si se te ocurre un nombre bonito de hembra. Mortadella. Muy laco. Vamos, Filiberta. Cuídala. Adiós. Bye. Ay, nos vemos temprano. Oye, a las 7:30 de la mañana aquí. Ok. Oye, ponle el cinturón. Ella va bien ahí, yo voy suavecito. ¿A verdad, Filiberta?
Buenos días, chicos. Y aquí durmió Filiberta. Y desde las 4 de la mañana no me ha dejado dormir porque lo que quería era jugar y jugar y morderme las manos. Y ahora está durmiendo. Filiberta está, que quiere jugar ahora. ¿Ven? ¿Ven? Ah, está meando. Filiberta está haciendo pipí. Como le gusta jugar y morder. Miren cómo me hace caso, ya, mira. Vamos, Filiberta. Vamos a buscar a Mía, vamos. Vamos. Dale, que nos vamos, vamos. Que nos vamos a buscar a Mía, Filiberta. Ya me hace caso y todo, caballero, increíble. Vamos a buscar ya a Sandra, que debe estar despierta. Buenos días. Mira, Filiberta, ¿cómo estás? Ay, estoy espabiladísima. Buenos días, mi amor. Te vamos a poner ahora el moñito de regalo. Cuidado, que andamos mordiendo. Sí, para jugar. ¿Qué me hace caso, Sandra? No, ustedes no se imaginan. Harolín me acaba de llamar a las 7 y media de la mañana. Sandra, yo creo que esta perrita me va a extrañar mucho de allá. Él se siente dueño de ella. Ella me va a extrañar porque ya yo la llamo. Mira, mira, mordiendo. Ya yo la llamo y ella viene. Y me está haciendo mucho caso. Le digo, oye, todo el mundo quiere ser dueño de la perra. No entiendo nada. ¿Cómo te sientes con este lacito puesto? ¿Te dona mucho? ¿Te queda bonito? Está que se duerme en cualquier lado. Yo no sé lo que sucedió. Pipi, coge, lleva tú esto. Miren, la vamos a poner en una jabita para que pueda respirar. Métete ahí, pórtate bien. Ay, quiero salir. Ya, vamos, vamos, vamos ya. Felicidades, Nati. ¡Felicidad! El regalo más importante del día. Sí. Míralo aquí. ¿Qué cosa será? No sé, no sé. ¿Sube? Cuidado, que es frágil. Ya quería mucho un perrito. ¿Qué nombre le vamos a poner? Yo le puse Filiberta. Toda la noche yo le llamé Filiberta y Filiberta. Filiberta. Es hembra. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos para el médico de tu hermana? Mira el médico de tu hermana. Ay, está lindísimo. Ay, le vamos a poner el piso. Creo que está acabando de hacerlo. ¡Filiberta! ¡Qué feliz! El primer regalo estuvo tan épico que el segundo ella ni lo ha abierto. Mucho, macho. Un cobre para cuando tenga celular. ¿What? ¿Un celular? ¿Qué? ¿Qué? No, mira, y iPhone. ¡Ay! ¡Deo! ¡Maya! Sí. ¡No! ¡Y qué bonito ya está el cobre! Tienes que configurar eso. Ay, mira, madre, la cara, mira la cara, mira la cara. Mira, como le da pasada la lengüita, no es que la muerda. Regálame un like, like, like si te gustó tanto el regalo como a mía. Y si es nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.